mienne, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Hola, muy buenas, saludos desde el Parque de los Hermanamientos en este mágico domingo 10 de marzo. Por fin llegó esta jornada, una jornada que para los Palacios y Villafranca va a ser una jornada solidaria, una jornada reivindicativa y sobre todo también, cómo no, una jornada festiva, donde van a salir a la calle pues prácticamente todas las mujeres de nuestro pueblo para apoyar esta cita. Aunque hay que decir, hay que indicar que de nuevo se han batido récords porque son más de 4.600 las personas que se han inscrito en esta tercera edición de la Carrera Rosa de la Mujer de los Palacios y Villafranca, una cita pues que en tan solo tres ediciones ha conseguido consolidarse de manera abismal, de tal manera que a partir de ahora, a través de las imágenes de Radio Televisión Los Palacios, a través de este reportaje que van a poder seguir a continuación, pues les vamos a mostrar imágenes donde se muestran, donde se van a ver a todas nuestras mujeres, a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras niñas, a nuestras nietas, todas unidas pues por una causa común, que no es otra que apoyar a todas aquellas personas que en estos momentos pues están pasando desafortunadamente por esa enfermedad que es el cáncer, que necesitan tanto ayuda, tanto apoyo, tanto cariño, y cómo no, también que la investigación vaya y se desarrolle aún más para que el cáncer pueda ser definitivamente una enfermedad que se cure para todos y para todas. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Este año que tenemos de nuevo la salida y meta de la Carrera Rosa de la Mujer desde el Parque de los Hermanamientos, yo creo que la verdad es que es un lugar que en el día de hoy sí es bonito de por sí. Carmen María Molina, hoy el parque tiene esa luz propia que le da no solamente el sol de hoy de 25 grados que tenemos, sino todas las mujeres de nuestro pueblo. Carmen María Molina, delegada municipal de Servicios Sociales, muy buenos días. Buenos días, pues la verdad es que sí, un día espléndido hoy, la mañana, tal y como ha amanecido, radiante de sol. Yo creo que el tiempo nos está acompañando porque estamos aquí reunidas miles de mujeres de los Palacios de Villafranca para decirle a las personas que están padeciendo algún tipo de cáncer que no están solas, que estamos aquí unidas para apoyar a todas esas mujeres que lo están padeciendo y a sus familiares. Y por eso hoy las calles de los Palacios son una marea rosa, incluso antes de iniciar el recorrido de esta carrera, porque al ir viniendo por aquí, caminando bien en coche, se puede ver grupos de mujeres intergeneracionales por las calles, por las avenidas, caminando en dirección al parque. Y hoy vemos como aquí desde ya
bien temprano de la mañana, pues se están concentrando grupos de mujeres para participar en esta carrera, en la que hay inscritas más de 4.600 mujeres y también muchísimos hombres que portan sus camisetas verdes de esperanza también, para colaborar como voluntarios en todo lo que es la infraestructura, junto con el personal del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, que han hecho también un trabajo encomiable y a los cuales desde el Ayuntamiento de Los Palacios pues también los queremos felicitar, pero sobre todo a todas las vecinas y vecinos de Los Palacios y Villafranca, que han aportado su granito de arena, bien participando en la carrera o bien con esa aportación simbólica, para que todo lo recaudado hoy aquí pues se pueda destinar a la investigación contra el cáncer. A mí me gusta decir hoy, delegada, que hoy es una jornada solidaria, como acaban de decir, festiva por el colorido y la alegría que vemos, pero también reivindicativa, porque es que está enmarcada en esta semana que ha sido tan intensa en nuestro pueblo y donde se ha dado más que nunca la visibilidad que se merece la mujer. Pues sí, la verdad que desde el Ayuntamiento de Los Palacios, en este caso desde la Delegación de Igualdad, estamos muy satisfechas con el trabajo que se ha realizado, porque han sido dos semanas intensas, pero en las que los vecinos y vecinas de Los Palacios se han volcado en todas las actividades que hemos realizado. Ha tenido un lleno absoluto. Se ha puesto de manifiesto la importancia del papel de la mujer en diferentes sectores de la vida social, laboral. Y bueno, hoy ponemos este broche de oro con esta actividad masiva de esta marcha, pero sin olvidar el día tan importante que vivimos el viernes, con esa gran manifestación a favor de los derechos de la mujer, de las conquistas que tanto nos ha conseguido tener, y por ampliar esos derechos que estamos viendo que están en peligro. La verdad que es muy gratificante ver que el trabajo que se realiza pueda dar sus frutos, y en este caso ponemos un broche de oro muy importante a esta jornada, y ya trabajando pues la jornada saludable, que en breve la iniciaremos también. ¿Cómo va a pasar Carmen María Molina hoy esta jornada, y cuando se dé el pistoletazo de salida a las 12? ¿Cómo va a ser el camino? ¿Cómo va a ser este día? Pues como una vecina más de Los Palacios y Villafranca, iremos en grupo. Nosotros desde nuestro área de la mujer estamos presentes y junto con las concejalas del ayuntamiento, y luego pues podremos convivir aquí en el parque, porque a lo largo de todo el día y toda la tarde pues va a haber diversas actividades, tanto para los más pequeños como para los más mayores, y pues eso, a disfrutar de este día festivo en convivencia con las vecinas y vecinos de Los Palacios. Pues felicidades y enhorabuena, porque tres carreras nada más y el pedazo de carrera que tenemos para nuestras mujeres, la verdad es una cosa maravillosa. Muchas gracias, Carmen María Molina. Gracias a vosotros. Y un saludo también para Nieves Fernández, pues sí, que siempre está ahí. Pues sí, y gracias a vosotros por poder retransmitir también esta carrera a las personas que no pueden acercarse. Muchas gracias. Estamos aquí en la línea de salida con todas las compañeras que hoy se enfundan su camiseta rosa. Y Carmen es que tiene dos camisetas, tiene la camiseta rosa por fuera y tiene la camiseta verde de esperanza. Dos. Carmen, ¿qué tal el día de hoy? Para mí como una chiquisa. Sí. Yo ahora mismo tengo 15 años. Ponte aquí, Carmen, que te vean las compañeras. Yo ahora mismo tengo 15 años. ¿Le hace ilusión participar? A mí sí. ¿Y cuando? Carmen. Porque a mí me gusta todas las fiestas. Me gusta todo. Pero cuando pasa un rato, me voy para Alicante. Sí. Ya tengo la maleta atrás de la puerta. No has querido, Carmen, te vas para Alicante, pero no has querido perderte esta rutita. Esto no. Hoy las mujeres están más unidas que nunca. A mí. La causa lo merece, Carmen. Hombre, que sí lo merece. Y bastante. Carmen, que te lo pases bien y que buen viaje. Yo me lo paso muy bien. Y ya la maleta está atrás de la puerta. Ahora me quito esto y me voy. Bueno, tenemos aquí a un grupo de amigas, ¿no? Que os habéis unido para estar en la carrera. Digo, aquí hay que estar como todos los años para luchar contra esto que tenemos, por desgracia. ¿Qué te digo, mi hermana? Que estoy emocionada, que veo que cada año está esto mejor y que arriba todo, para que todo vaya bien. Y en un día como hoy, una
todas creo que nos sentimos arropadas por todas, ¿verdad? Es que hoy somos todas una. Hoy todos somos una. Y mirando para el cielo. Pero vamos, que todo va a salir bien y que gracias a ustedes estamos aquí también. Muchas gracias, que os lo paséis bien, que echéis un camino bueno, riendo, sonriendo, hablando de la vida también, porque nos va a dar tiempo de eso. Y un saludo a toda la que no ha podido venir, que tenga ánimo, que estamos aquí por ella. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por esta parte de la salida, ¿cómo nos encontramos? Muy bien, muy animada. Yo el año pasado no salí, este es el primer año que salgo. Sí. Pero no podíamos quedarnos sin apuntarnos a una causa tan bonita y tan necesaria. Y las mujeres, se está comprobando los últimos días que tenemos que estar ahí. Y somos las que con fuerza somos capaces de conseguirlo todo. Y aquí nos tenemos que ayudar unas a otras y apoyarnos. Que hoy es una jornada muy emotiva porque estamos todas muy emocionadas, muy bonita porque creamos las mujeres un ambiente festivo. La verdad es que yo creo que nos merecemos y nos lo aportamos unas a otras. Y somos capaces de estar en la delantera de todo y lo estamos demostrando, y de ayudarnos y de cogernos del brazo y tirar para adelante, y no solamente entre las mujeres, tiramos de los hijos, tiramos de los maridos, y en esta causa tenemos que tirar también. Yo también, María Dolores, porque hoy hablamos de una cosa muy, muy concreta, que es el cáncer, y apoyar a las personas que lo padecen, pero las mujeres nos tenemos que apoyar en todos los ámbitos de la vida. En todo. Y por desgracia es una enfermedad que nos está atacando, muy particularmente nos lleva atacando a las mujeres y ya a toda la sociedad, porque niños, hombres, de todo. Y tenemos que estar ahí, tenemos que apoyar para que se investigue, para que se luche y para que se encuentre una solución a esta enfermedad tan mala y tan dañina y que rara en la familia que no la tiene entre algunos de sus miembros. Bien, chicas, pues nada, muchas gracias y a pasarlo bien, que hoy es un día para disfrutar. La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza. Bueno, Concha Murube, dorsal cero de la carrera rosa, tercera carrera rosa de la mujer. Concha, te veo, bueno, súper guapa, eso lo primero. Muy feliz, muy contenta, emocionada. ¿Cómo te sientes en este día? Todo lo que tú has dicho, corazón, todo unido. Estoy contenta, estoy emocionada, estoy feliz. Lo que pasa es que estaba comentando la hora que no me quiero meter la emoción, porque si no, no puedo hablar ni puedo hacer nada. Y bueno, yo lo único que quiero decir de corazón es que este día, para todas las que están ahora mismo en el proceso, que están un pasito más, para toda esa gente que está luchando, y que están queriendo ponerse buena, porque eso lo quiere toda la que se pone mala, ¿vale? Para toda esa gente, todo mi amor y todo mi cariño y todo mi apoyo. Bien, Concha, que pases un buen día, un feliz día, que te lo mereces, como el resto de nosotras. Muchas gracias, que lo pasemos todo. Y que lleguemos todas juntas, que es lo más bonito. Gracias. Pues acaba de llegar el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, que está muy pendiente de todo lo que va a suceder en este día aquí y se va a encargar de participar en esa salida que se va a dar en unos instantes. Pues el alcalde que coge la tijera,
porque va a proceder a cortar la cinta junto a Guadalupe Moreno, la delegada de Servicios Sociales, Carmen María Molina, esa cinta rosa que brilla hoy más que ningún otro color, como el que a continuación vamos a ver por las calles de los Palacios y Villafranca. Nuestra marea rosa, la marea rosa palaciega, la que nos hace tan felices a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad. 10 de marzo, tercera carrera, va a quedar en el recuerdo de todos y de todas. Iba saludando con Manuel Carrasco de fondo. ¡Gracias! El pelotón a las chicas. Hacemos la cuenta regresiva y Juan Manuel Valles, el nuevo alcalde, será el responsable de dar el pistoletazo de salida que ponga en marcha esa tercera edición de la carrera rosa de los Palacios de Villafranca. Es impresionante, a mí me gustaría saber el porcentaje de mujeres. Pues ya está aquí Antonio Romero Chano, el director de la carrera. Eso significa que ahora sí nos ponemos en marcha. Una vez que el alcalde de los Palacios y Villafranca corte la cinta y esos globos vayan al cielo. El alcalde del pistoletazo de salida, soltamos los globos que inunden el cielo de los Palacios de Villafranca, ¿de acuerdo? Pero antes, un momentito, nos retiramos, fotógrafos y demás, porque esta gente van a salir como una auténtica exhalación, ¿de acuerdo? Se va a cortar la cinta protocolaria y en el momento que se corte la cinta, despejamos y sale la carrera. A ver, se me ve aquí. ¡Hola, chicas! Va a quedar polígono. La misma salida. Bueno, el corte con Guadalupe Moreno. Aplauso para Guadalupe Moreno, promotora de esta cita, de esta carrera desde su primera edición, y ella al pie del cañón desde el momento en que se pone la fecha de la carrera hasta que entra la última mujer. Y una, aunque es locutora, les tengo que llevar el mensaje y las imágenes de lo que ocurre a partir de ahora. Suelto micrófono y me pongo a correr también, cómo no. Mira, ¡Nunca!
cuando gente, cuando lleguéis al final de la, del parque, hay puertas laterales, no solo la de la puerta, para hacer más fluido vuestro paso, podéis salir también por la puerta lateral. ¿Quién las ha llamado sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de hacer que piensan primero en los demás. No, no tiene miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo. Respira luz y libertad, construye el camino.
Thank you.
tallico tengo más pelo. Thank you.
Thank you.
Casco, no me quiero equivocar. Últimos metros, Mónica Hernández Casco, Estefanía Rodríguez. Atención a los últimos metros. El aplauso grande, grande para la vencedora de esta tercera edición de la carrera rosa, Mónica Hernández Casco. La segunda clasificada es Estefanía Rodríguez. Vamos con la tercera clasificada, Esther Maqueda Pérez. Grande, Esther. El aplauso para la atleta. Enhorabuena. Y vamos el aplauso a otra de las atletas para llegar a la cuarta clasificada, María Carmen. Entrando, mira que hay cara de felicidad, excelente. Ahí viene otra chica, no sé si es la señorita Game Jiménez, si no me equivoco. Venga, vamos, últimos metros, el aplauso grande para la quinta clasificada. Muy bien, perfecto, ya participó en el campeonato de Andalucía, en Antequera. La categoría Sub 16, excelente. El aplauso para María, siempre en los podios. Excelente. María Aguayo entrando en meta. Por ahí estaba su papá y su mamá. Como cada vez que ella va a participar. María Aguayo, la sexta clasificada. Muy bien, María. Bueno, atención que tenemos ahí la entrada de Raquel Garrido, la letra de los lentos. El aplauso para ella. Hasta el momento todas las chicas que han entrado en meta son atletas locales. Ya que tenemos a Raquel Garrido. El aplauso para ella. Excelente, Raquel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Venga, vamos con esas atletas veteranas. Dando absolutamente todo. Esa mano arriba, esa sonrisa. Que sacan las fotos sonriendo, por favor. Venga, más chicas. En los últimos metros. El aplauso que no les falte. Vamos, público arriba, ese aplauso, por favor. Muy bien, perfecto. Enhorabuena, chicas. Excelente. Gracias por ser solidarias, por estar con nosotros. Venga, arriba esa sonrisa. Arriba esa sonrisa. Vamos con un poquito de Exilisi. ¡Wow! Vamos a ver esa música, DJ. Recibiendo a estas chicas con este rock duro. ¡Heavy metal total! ¡Exilisi! Os pido lo de siempre. Sonrisa al llegar. Si no en la foto, luego salimos seria. Y nos plan, ¿no? Esa sonrisa de oreja a oreja. ¡Vamos arriba! ¡Luchadora! Grueso de la carrera, aquellas que vienen paseando, andando, porque esta es una carrera no competitiva en la que puedes correr, puedes trotar, puedes caminar, y ya a estas alturas de la carrera, cuando ha pasado aproximadamente sus primeros 60 minutos, nos encontramos con aquellas vecinas que han optado por disfrutar del paseo hoy domingo 10 de marzo por las calles de Los Palacios y Villafranca. Un recorrido, la verdad, que hay que felicitar a Antonio Romero Chano por el diseño de esta carrera que nos lleva y nos hace pasar pues por algunas de las zonas más emblemáticas de nuestro municipio. La verdad es que muchas felicidades a todas las mujeres. Muy buena señora, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, estupendamente. ¿Sí? ¿Contenta? Contentísima. ¿El paseo precioso? Precioso, mira, yo. ¿Y la causa bonita, bonita? Mira, aquí tengo a mi hija. Tiene cáncer de mama. Y la carrera bonita, ¿no? Y lo estupenda. Por una causa que lo vale. Que lo vale, y estamos contenta. Todas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¡No estás sola! ¡Únete! ¡No estás sola! ¡Únete! ¡No están sola! ¡Únete! ¡Vamos!
Contadme, ¿cómo ha sido este final de carrera? Maravilloso. ¿Cómo ha sido la carrera? Muy bien. Estupenda. Que se vea en televisión los pelos. Para la gente. Estáis contenta. Estupenda, muy contenta. Muy contenta. Otra horita más. Otra horita más, ¿verdad? Claro, otra horita más. Vamos. A ver, ¿os acordáis de un tema cantado Mecano? Que era algo parecido a Mecolé en tu fiesta, DJ, ¿te acuerdas? Mecolé en tu fiesta, Mecolé. Coca-Cola para todos y a lo de bebé. Yo soy un mago cantando. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué pedazo, DJ! ¡Ven arriba con los Mecano! Verano del 82, éramos todos bastante mejores, ¿eh? Yo no había nacido todavía. Señora, todo el cumple 22. Me ha llevado a mí y me ha llevado a mí. Muy buenas tardes, ¿cómo ha ido esa carrera? ¿Cómo ha ido la carrera? Bien, bien. ¿Cómo venís? Con más fuerza, si cabe, ¿no? Con sí. más fuerza venimos. Una causa muy bonita, un día muy bonito en los palacios. Sí, que sí. ¿Nos acordamos hoy de alguien? Sí. De muchos familiares. Sí, ¿no? Sí. Muy bien, chicas, muchas gracias. Felicidades, enhorabuena. Este, digamos que es ya el final de la carrera, donde las mujeres vienen, se paran, estiran, se toman su botellita de agua. La organización ha dispuesto en este último avituallamiento, porque a lo largo de la carrera hemos visto varios avituallamientos, uno en la Plaza de España. Y en este último avituallamiento, pues las corredoras, las participantes tienen sus botellas de agua, tienen sus botellitas de zumo y también, como no, algo de fruta para reponer azúcares, para reponer fuerza. Ven las camisetas verdes, ¿no? Que hay tantas camisetas verdes casi que rosas. Pues las camisetas verdes son de los casi 300 voluntarios que se han sumado de esta manera, como no, también a colaborar en la organización de la carrera. Y a poner también su granito de arena con esta causa. Es que la carrera nos ha costado a las corredoras 5 euros. 5 euros, que es un donativo, pues la verdad es que mínimo. Y nos llevamos de recuerdo nuestra camiseta, nos llevamos de recuerdo la bolsa de la corredora y nos llevamos el recuerdo de un día inolvidable. Erika Rodríguez, presidenta del club Las Molonas, es la encargada, digamos, de coordinar esta zona de lanzamiento de meta, desde el primer año. Desde el primer año, ¿no? Sí, nosotros colaboramos con la carrera y la verdad es que muy contenta. Es un día muy especial, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, porque es una buena causa y nunca sabemos cuándo nos puede hacer falta. Así que animarse y todos los años, mientras más mujeres vengamos, pues mejor. ¿Desde cuándo estáis trabajando todo esto? Pues desde las 9 de la mañana estamos aquí, colocando las mesas y teniéndolo todo preparado para cuando lleguen las corredoras. Y cuando estáis aquí y veis que empiezan a entrar, hombre, la verdad, mucha alegría, porque cada año vienen más mujeres y fíjate, llevan una hora y pico entrando y no paran, y la verdad es que muy contenta. Esto va a más y ojalá pronto tengamos el doble de participación y es señal de colaboración de la gente. Muy bien, Erika, pues nada, muchas gracias. Felicidades por vuestro trabajo también. Muchas gracias. Gracias.
momento ya para el descanso y relax, que la verdad es que el Parque de los Hermanamientos pues invita a eso, y después de esta carrera maravillosa. Estamos aquí con Manoli y su familia. Sí. Buenas, Manoli. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad que después de esta carrera que ha sido maravillosa, muy bien organizada, doy enhorabuena a todos los organizadores, a Antonio Llano, que sabemos que es el director, que ha estado magnífica, la verdad. Corrido precioso por nuestro Muy pueblo. Bonito, bonito. La verdad que sí, las calles espléndidas, llenas de gente animando, muy bien. ¿Y tú con quién vienes entonces? Que veo muchas camisetas rosas por aquí. Mira, vengo con amigas, con mi madre, mis niños, mis tíos, mis tías, mis primas, sí. Esta carrera, que no es una carrera competitiva, porque no tenemos que llegar a ninguna las primeras, pero sí que tenemos que llegar todas juntas. La verdad es que es muy bonita, porque como tú dices, soy yo, no de mediana edad, pero que tenemos a los niños, a los que hay que educar en valores desde pequeñitos, y tenemos también a nuestros padres al lado. Sí. ¿Qué cosa más bonita esa? Maravilloso. La familia, lo más maravilloso. Y los valores son lo mejor que puede darle educación a tus hijos, la verdad que sí. Y después por una causa que a día de hoy, por desgracia, ¿quién no tiene a algún conocido, ya sea vecino, amigo, compañero de trabajo o familiar, al que le toque la enfermedad? Pues sí, desgraciadamente siempre tenemos a alguno muy cercano, que casi que todos lo hemos vivido, la verdad que sí. Que no estamos libres ninguno tampoco. No, nadie. Por eso tenemos que ser tan solidarios en estas causas, la verdad que sí. Muy bien, Manoli. Sí. Pues nada, chicas. Qué felicidad, enhorabuena. Vemos que papá y... Tito. Y el papá desgraciadamente se lo llevó la enfermedad. Que tenéis entonces experiencia de lo que es. Sí. Por eso hay que seguir aportando para la investigación y que sea una enfermedad que en poco tiempo se cure. Pues sí. Bueno, chicas, pues familia, muchas gracias. Muy bien. Familia. Gracias a ustedes por estar siempre ahí. Gracias. La pista de la década 80 cuando ponían este tema. ¡Oh! Nos caíamos a mitad, fuego, bailamos. Ya tenéis fiebre o algo, que os veo muy seria, muy decaída. ¿Ah? Pues bien, ¿no? Venga, DJ, vamos a cambiar el chip y vamos a poner... ¡Hey! ¡Hey! A ver si todo el parque es capaz de cantar a Paquito el Chocolatero. ¡Vamos que nos vamos! ¡Hey! ¡Todo el mundo atento! ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Volumen arriba! ¡Volumen arriba! Ya estamos en la caseta de feria a las 4 de la mañana con dos cintores de mano. Vuestras caras.
baila, ritmo. ¡Venga, chicas, vamos! Pobre. Se acabó la carrera. La voy a acabar. Como no la viste las manos, no entra. Y me da igual. ¡Arriba esa mano! Muchas gracias, chicas. Gracias. Las mujeres a comer. Siempre. Esas mamás, esas abuelas, esas citas. Casi 5.000. Gracias. De corazón, de verdad que sí. Sigue al líder, se llama esto, sigue al líder. Follow the líder.
Canaria. Y yo lo voy a preguntar una vez para que se enteren en el trabajo. ¿Esta carrera cómo es? ¡Solidaria! ¡Ay, grande! Que no se han enterado ni en el ayuntamiento. ¿Qué cómo es esta carrera? ¡Solidaria! ¡Ay, ahí la gente de los palazos! ¡Chicas, gracias! ¡Venga arriba esa música! ¡Vamos! Estamos con Julio Cuesta, presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer en la provincia de Sevilla. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece lo que vemos aquí en los Palacios de Villafranca hoy? Una maravilla, es un día para estar muy contento por lo que significa de testimonio, de solidaridad, de ayuda a la pelea contra el cáncer y al mismo tiempo por demostrar con una actividad deportiva de que los hábitos saludables son buenos.
y son buenos para prevenir, son buenos para mantener buena salud, de tal manera que todo lo que hoy vemos aquí es bueno, hasta el clima tan maravilloso que tenemos casi de verano. Julio, yo no sé si usted se encuentra muchos municipios, muchas localidades que organicen una cita así y haya una respuesta tan masiva. Bueno, es admirable, es admirable. Es verdad que hay otros sitios donde se organizan carreras y marchas de este tipo y cada una tiene su característica, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el ambiente festivo este y tan abierto que se ve aquí se ve en pocos sitios. La carrera acaba de terminar, los Palacios de Villafranca pues ha colaborado como ha podido y ha sabido, pero hoy no termina la lucha, Julio. Bueno, la lucha viene haciéndose desde hace muchos años. Lo que sí es verdad es que es una lucha que cunde. Es una lucha que nos está llevando a irle ganando terreno a la enfermedad, poquito a poco. Y se le va ganando terreno primero con actividades como esta. Segundo, porque la gente es más consciente de que se tiene que cuidar. Tercero, porque en el silencio de los laboratorios se están encontrando los instrumentos para luchar contra la enfermedad. Cuarto, porque hay un equipo facultativo, especialista, médico, científico, que está en primera línea de batalla, que son los que están ayudando al enfermo. Y quinto, porque hay un enfermo que no se rinde. Hay un enfermo que sabe que tiene que superar este trance y lo supera cada vez más gente con éxito. Y bueno, eso no tiene más remedio que desarrollar más esperanza de que efectivamente vamos por el camino en el que un día podamos decir que el sufrimiento que causa el cáncer, tanto al paciente como a sus familiares, lo vamos superando poco a poco. Muy bien, pues Julio, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestro pueblo y esperemos verle el año que viene. Pues aquí estaré. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Julio Cuesta, que es el presidente de la asociación a nivel provincial, pero es que los Palacios de Villafranca cuenta con una junta local, una asociación local, donde todas aquellas personas que tengan dudas al respecto de la enfermedad pueden ir a asesorarse y a informarse, porque hay un grupo de chicas estupendas y donde van a encontrar calor y muchísimo cariño, ¿verdad que sí? Pues sí, aquí estamos para todo el mundo, para ayudar y darle toda la información que necesitamos. Somos personas que hemos pasado por la enfermedad y queremos que todo el mundo se sienta arropado y sobre todo pues también mandarle un gran abrazo a nuestra compañera Almudena que se está recuperando y está muy bien y le mandamos mucho ánimo y que queremos que esté bien pronto y que esté con nosotros. ¡Fuerza, fuerza, mucha fuerza! Estamos contigo, Almudena está aquí presente en nuestros pensamientos, te queremos, ponte bien. Un besito. Venga, Almudena. Mucho para Almudena Rivera, que es una persona encantadora, ¿verdad? Es una luchadora y una gran guerrera y una gran persona. Pues chicas, felicidades a todas. Estáis ahí en el marco de la mujer ejemplar. Estamos luchando por todas, porque nos lo merecemos, todas. Gracias, ¿dónde estamos ahora? ¿Mia Capelli? Sí. Mia Capelli es un espacio que no se pierde esta cita. No, es muy importante estar aquí colaborando por esta buena causa. ¿Qué vosotras qué hacéis? Pues nosotros cortamos el cabello de más de 30 centímetros a poder hacer posible natural y lo donamos a la Asociación del Cáncer Española. Que esta asociación tiene un teléfono gratuito 24 horas para las personas que lo necesitan y ceden las prótesis capilares, no las cobran, es muy importante, por eso le donamos el pelo a ellos, porque ellos no comercializan con esta causa. De momento, ¿cómo va la mañana? Vemos que esas son todas las coletas que has cortado, ¿sí? Sí. Muchas, ¿no? Bastante, esta mañana está haciendo
muy buena y muy solidaria. El problema es que, claro, es que hay que tener el pelo muy largo. Sí. Yo no puedo. No. Tendría que ser mínimo 25. Nos recomiendan 30, pero nos dejan mínimo como 25. Y ahora estás con una vecina. Sí. A la que ya le has cortado algo, ¿no? Hemos cortado 40 centímetros de cabello natural con cana, que es el más difícil de conseguir. Sí. ¿Cómo se llama? Milagro. Bueno, Milagro. Está haciendo usted un milagro, ¿eh? Porque es muy difícil, ¿eh? En esta cola, sí. Para el año que viene vengo otra vez porque la tengo igual que esa. ¿Sí? Sí. Me crece mucho el pelo. ¿Está pensando usted ya entonces el año que viene la donación que va a hacer? Sí. Mi marido murió de cáncer y tenía yo ganas de donarlo. Pero está así como asustada, tapándose, no, porque siempre ha tenido el pelo largo. Siempre, y me da mucha pena. Sí. Pero vamos, tenía la causa, ganas. Lo merece. Lo merece. Pues sí. Ya le ha cortado todo lo que te tenías que cortar, todavía ahora se le puede cortar. Tenemos que igualar. Ahora igualar. Ah, vale. Que hay ahí todavía. Todavía, por eso digo que para el año que viene vengo otra vez. Pues nada, chicas, que muchas gracias. Felicidades por todo lo que estáis haciendo. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, las expectativas que puede crear esta carrera todavía no lo sabemos, porque nada más que tenemos 3 ediciones y este año son más de 4.600 las mujeres que se han inscrito, de tal manera que hay incluso más mujeres que no se han podido inscribir por desconocimiento, por lo que fuera, pero que han querido estar aquí con esta causa, unirse a las mujeres de los palacios. Ellas han corrido sin vuestra camiseta, ¿verdad? ¿Cristina? Sí. ¿Y era? Mari Carmen. ¿Y Cristina y Mari Carmen, de dónde venís? Pues mira, yo vengo de Coria. Y yo vengo de Gine. Es que nuestra amiga recogió las camisetas y se ha puesto mala y ella vive en Carmona y vamos a venir además de Carmona, aquí a los palacios, a correr con las mujeres de los palacios. ¿Y si estáis? Sí, claro que sí, mujer. Y todo. Claro, y a la hora de entrar en meta nos han contabilizado el tiempo por eso, pero que nos hubiera gustado que aquí hubiera una caseta de la organización para haber recogido aquí los dorsales el mismo día de la carrera a las que venimos de fuera. Y no hubiera pasado eso. Es una buena sugerencia. Sugerencia, ¿qué tal la carrera? ¿Por qué habéis venido entonces a esta carrera? Porque hemos visto que en los palacios hay mucha concienciación de las mujeres de aquí con todo el tema del feminismo y entonces hemos decidido venir a correr aquí. De hecho, había una en Castilleja de la Cuesta, la de donde yo vivo, cerca de donde vive ella, y hemos decidido aquí. Además, tenemos amigos y amigas aquí en los palacios, a los que queremos mucho y nos gusta mucho este pueblo, se ha juntado todo. ¿Qué os parece la que hay liada en el Parque de los Hermanamientos? La verdad es que yo me he quedado asombrada por la participación de la gente. Es verdad que está muy bien organizado, ¿eh? Sobre todo por las calles, el recorrido, todos los puestos, la música, la animación, está súper bien. La verdad es que no me esperaba que hubiera tanta gente. Hemos hecho la carrera ha sido muy buena, y la gente muy amistosa. Estamos muy contentas de haber venido, la verdad. Sí, muchas mujeres con mucha intención que venían andando incluso, pero ha sido muy bonito tanta participación de mujeres en esta carrera. Hemos visto que había mucha gente. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar con la ceremonia y lo vamos a hacer con la entrega para el grupo más numeroso, con un total de 130 personas inscritas, el grupo
pinzón va a entregar Consuelo Carmona de la empresa Menaje Distinguido. Poco a poco vamos a ir entregando. Ahí tenemos ese ramo de flores, ese trofeo y el aplauso del público. ¡Gracias! Vamos a continuar, señoras y señores, con la ceremonia de entrega de la categoría general chicas. Obviamente, chicas. La tercera clasificada, señoras y señores, Esther Maqueda Pérez. Entrega el trofeo Julio Cuesta, representante de la Asociación Española contra el Cáncer, presidente de Sevilla de esa asociación. La segunda clasificada, señoras y señores, la señorita palaciega Estefanía Rodríguez Sánchez. Entrega a Guadalupe Moreno de la Asociación Carrera Rosa. Y señoras y señores, la vencedora en esta tercera edición de la Carrera Rosa de los Palacios y Villafranca, Mónica Hernández Casco. Entrega Juan Manuel Valle Chacón, alcalde del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Vamos con la categoría joven. La tercera posición en esta categoría joven, Marta Laínez Macías. Entregará Germán Bueno, gerente de la clínica Doctor Bueno. Vamos con la segunda clasificada, Elena Saba Hidalgo. Entrega la delegada de Sanidad del Ayuntamiento Palaciego, Carmen María Molina. Y vamos con la primera clasificada, otra atleta local que ha participado, que yo me acuerde, en al menos 5 o quizás 6 campeonatos de España de campo a través. Señores y señores, 23-25 su marca, María Aguayo Chamizo. Matías Montero, director de la sucursal de KV Seguros, entregará a esta gran atleta palaciega su merecidísimo trofeo. Grande María Aguayo. Nos vamos con la categoría senior. La tercera clasificada de esta categoría senior nos llega desde Casariche, Ana Belén Rodríguez Ramírez. Le va a entregar su trofeo Pedro Amalio Moguer, representante del Partido Andalucista, concejal del Ayuntamiento Palaciego. Vamos con la segunda clasificada, señoras y señores. La atleta local, Azahara Campos García. Bueno, va a entregar una de las representantes de DKV, Sonia. El aplauso para ella. Vamos con la primera clasificada. Nos llega desde Alcalá de Guadaira. Ella pertenece al club de atletismo Los Lentos. Raquel Garrido Gómez. Entrega David Vergines, el coordinador de la empresa Publitex. Vamos con la categoría veterana A. En esta categoría veterana A, la tercera clasificada, nos llega desde Dos Hermanas, María Delgado Pavón. Le va a entregar Rafa Ruiz, representante concejal del Ayuntamiento Palacio por el Partido Popular. Enhorabuena, vamos a continuar con la segunda clasificada en esta categoría veterana A. Y no es otra que la palaciega Pepi Vasco Mateo. Le va a entregar su trofeo Rafael González, el director gerente de Aromas. Y la primera clasificada, ella pertenece al grupo del MTB La Unión. Señoras y señores, la primera clasificada, toda una campeona, Carmen Lobato Orozco. Le va a entregar su trofeo Guadalupe Guada Moreno, gerente de DKV Seguros. Chubi, continúe. Vamos a continuar, señoras y señores, con la categoría veterana B. La tercera clasificada, Conchi Chinchilla Muñoz, 28-20. Le va a entregar su trofeo Aníbal Jiménez, representante de Santa Lucía. Vamos a continuar con la segunda clasificada en esta categoría veterana B, Dolores Lola Moreno Rodríguez. Entrega Tamara Román, gerente de Única. Vamos con la primera clasificada en esta categoría veterana B,
que no es otra que María Isabel Domínguez Carmona. Entrega a Concha Murube, dorsal 0. Ella es miembro de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Mientras sigue la entrega de premios, pues hemos visto a Antonio Romero, a Chano, al director de carrera, al que también queremos darle la enhorabuena por el pedazo de recorrido que hoy nos has preparado, Chano, y las mujeres lo hemos disfrutado al máximo. Muchas gracias, gracias. Pues nada, pues hemos intentado por todos los medios subsanar los fallos del año pasado y creo que este año, si no ha salido a la perfección, ha estado demasiado correcta, el recorrido muy bien señalizado y claro, todo ese trabajo no es mío solo, sino de toda la organización que es la que está detrás, pero claro, yo he aportado mi granito de arena para que todo salga como ha salido. Como he dicho antes, casi a la perfección, siempre hay que corregir algo y para el año que viene lo intentaremos corregir. Cuando ves una prueba de estas deportivas de la que tú eres especialista, donde participan pues casi prácticamente todas las mujeres del pueblo, ¿tú eso para ti qué significa? Hombre, esto significa mucho para mí porque además que es el tema que se propone aquí, es la ayuda para la de cáncer y demás, pues resulta que a mí me satisface mucho y apoyo todo lo que puedo poniendo mi granito de arena y esforzándome al máximo para que sea todo correcto y yo he estado este año bastante emocionado con la cantidad de participantes y sufriendo un poquito en la salida porque iba un poquito lento y tuve que darle ligereza al personal y en la puerta porque es que la primera vez se podía enfrentar con la última. Al final lo conseguimos y al minuto de salir la última entró la primera. Ese caso nos pasó el primer año, que dimos la vuelta por otro sitio y pasó casi exactamente igual. Tuvimos que acelerar el paso de todos los corredores en este caso y al final salió bastante bien, ¿no? Y este año salió también a la perfección. Yo estoy encantado con la carrera. Y después, como dice también, nos ha anunciado el speaker, es que es una carrera solidaria donde la mayoría de las personas pues no corren porque no pueden correr, pero sí cuenta con deportistas de primer nivel. Sí, 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 aquí hemos contado con deportistas locales y fuera de nuestro pueblo, no de élite, pero de gran altura en el atletismo, ¿no? Ahí hemos tenido a las tres primeras, como está Estefanía, Esther Maqueda y lo que es Mónica Hernández, ¿no? Que es nuestra monitora de la escuela de atletismo. Esa chiquilla pues se sale, llevaba a todos los campeonatos de España cogiendo podio y súper contento con la gente que han venido para hacer la carrera porque los 200, 300 personas han corrido, han competido y han estado bastante bien. Así, y además me han dado la enhorabuena porque le han encantado lo que es el recorrido, sin fallos, sin nada, y eso para mí es muy importante. Y para la carrera, que para el año que viene intentaremos de que no seamos 4.646, sino 5.546, mil más, que lo podemos conseguir. ¿Los tiempos los podemos ver en algún sitio? Los tiempos, IDEA Informática te da los tiempos y saldrán en la clasificación, sale en esa página, en la página de IDEA Informática, ¿no? IDEA Informática. Ahí, si no sale esta tarde, saldrá mañana y sale toda la clasificación. Vamos con la categoría veterana C. Bueno, pues vamos con la segunda clasificada, María Dolores Huertas García. Entregará representante de Eulén, director de zona, Jesús Llorente. Y nos vamos con la primera clasificada de esta categoría. Veteranas C, con un crono de 28-28, atleta local del año 59. Total, una chiquilla, claro que sí. Elena Chinchilla Muñoz. Entrega la representante de Geiser, Anabel Benítez. Bueno, señoras y señores, ya para finalizar con esta ceremonia de entrega de trofeos, vamos a hacer con la atleta más veterana. A ver, una atleta nacida en el año 1939. María Silvestre. Aquí esta señora
que todo una chiquilla y Juan Manuel Valle, vuestro alcalde, le va a hacer entrega de ese magnífico trofeo que la acredita como la number one, la número uno. Vaya por Dios, dígame. Yo le garantizo que los micrófonos no muerden. Si mordieran, imagínate dónde estaría yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer que usted esté aquí con nosotros, porque es un ejemplo a seguir. Una letra del año 39. Ya ha vivido, ¿a que sí? Sí, claro. Y no quiero morirme, que es la cuestión. ¡Ole! ¡Ese aplauso! ¡Claro que sí! Esas son ganas de vivir. Y esas ganas de vivir se contagian, ¿a que sí? Claro, yo no me quiero morir, ¿verdad? Y seguramente usted habrá tenido una vida muy cómoda. No habrá tenido que trabajar. No había necesidades en aquellos años. ¿A que no? Seguramente habrá trabajado muchísimo. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar? ¿A trabajar? Con 3 años, seguramente, porque esta gente... Bueno, ¿nació usted aquí en Los Palacios? Nací en la calle Real. En la calle Real, más de Los Palacios no se puede ser. ¿Y lleva aquí toda la vida? Yo en Navarra. ¿En Navarra? Navarros. ¿Y al final ha terminado aquí en Los Palacios? Ah, que su padre fue alcalde del pueblo. Y aquí está con Juan Manuel Chacón, alcalde del pueblo ahora mismo. ¡Un lujo! Para todos. Bueno, le voy a sacar ahora una promesa aquí y un compromiso delante de todo el mundo, que aquí habrá miles de personas. ¿Usted me va a prometer a mí de verdad que el año que viene va a estar con nosotros aquí? Supuesto que no me quiero morir, Jorge. Pues claro. No tengo sombrero, pero me lo quito de verdad. El aplauso grande para esta gran señora. Enhorabuena, campeona. El año que viene nos vemos aquí. ¡Ojo! Como no venga, no vengo yo. Lo siento mucho. Como ella no venga, yo no vengo tampoco. ¿Vale? Guapísima. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, vamos con la segunda. El segundo grupo clasificado. Academia Los Lunares. Entrega Macarena Jiménez de Alderospa. Y vamos con la primera posición, señoras y señores, en la categoría de grupos nivel 10. Entrega Nieves Fernández, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Campeones, el We Are the Champions. Cheer. Bueno, alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, mire qué imagen tenemos ahora. Hay que ver qué calidad femenina tenemos en Los Palacios y Villafranca. Pues la verdad es que sí, que se enorgullece uno de ser alcalde de un pueblo como Los Palacios y Villafranca, que hoy ha dado un gran ejemplo de solidaridad, de compromiso con una lucha que se puede ganar si hay investigación científica. Y hoy, pues un año más, los Palacios de Villafranca han demostrado que cuando se les hace un llamamiento para implicarse con causas solidarias, como en este caso la lucha contra el cáncer, y nos acompaña también el tiempo, pues lo hemos visto en las calles, lo estamos viendo aquí en el Parque de los Hermanamientos. Esto es una marea rosa, una marea de acompañantes de quienes vienen con camisetas rosas, porque aquí hay miles de personas, de participantes en la carrera y otras personas que no han participado, pero que también vienen a colaborar, a mostrar su apoyo. Es un mensaje muy bonito el que lanza nuestro pueblo hoy a la sociedad en general, que es un pueblo que roza los 40.000 habitantes. Haya contado con casi 5.000 participantes. Desde luego a mí se me acaban las palabras como alcalde, como vecino, de gratitud para esa muestra de solidaridad tan grande y ese mensaje de ánimo que se le manda a tantas personas que sufren cáncer, a sus familiares que lo sufren con ellos y con ellas y que necesitan de ejemplos como este. El año pasado la aportación que salió de la carrera rosa fue muy importante, 24.000 euros. Este año sobrepasará otra vez los 20 y tantos mil euros.
y que hayamos sido capaces todos de aunar esfuerzos, disfrutando, viendo a nietas, con abuelas, con abuelos, con madres, con padres, hermanas, en fin. Es un ejemplo muy bonito y esto pues nos motiva muchísimo para seguir trabajando, para seguir arrimando el hombro. Aquí desde las entidades privadas, al ayuntamiento, hemos arrimado todo el mundo el hombro, nos hemos implicado codo con codo, desde los que aportan más, los que aportan menos, porque cualquier granito de arena es importante y suma. En ese sentido, bueno, pues yo muy satisfecho y desde luego el compromiso nuestro para seguir trabajando por esta carrera rosa que siga creciendo. Nos ha compensado la climatología con creces, a la del año pasado, que por cuestiones que uno no controla, pues tuvimos que aplazar de fecha y aún así respondió la gente y este año pues aquí estamos viendo el trabajo magnífico. Quiero agradecer a todos los voluntarios que han participado de manera desinteresada en la organización de la carrera, del director de carrera, a todas las personas que han estado en un lugar y otro, también a los trabajadores municipales que durante estas dos semanas han estado dando el callo para que el parque estuviera lo mejor posible, se han volcado para que así fuese, y desde luego gracias al pueblo de Los Palacios y Villafranca, porque con eventos como este se demuestra que cuando hablamos de la palabra solidaridad, en Los Palacios y Villafranca se escribe en mayúscula y en negrita. Además, alcalde, carrera que pone el colofón a una semana muy especial, la que hemos intentado transmitir la concienciación y reivindicar la igualdad de género. Y si el pasado viernes las mujeres salieron con su camiseta morada a las calles de toda España, hoy lo han hecho aquí en Los Palacios en el mismo nivel o más. Pues así es, se incluyó hace ya varios años, desde que se puso en marcha la carrera rosa, dentro de los actos programados por la Delegación de Igualdad también conmemorativos del 8 de marzo, hace una semana plagada de actos de todo tipo, con la implicación de un número o de una diversidad muy grande de colectivos. Hemos reconocido a mujeres con diversidad funcional, a mujeres emprendedoras. Hemos hablado de discriminación, de cómo podemos hacer frente a determinadas actitudes. Un montón de actos que se han ido programando durante toda la semana o durante las dos semanas previas, que también hay que reconocer el trabajo de la Delegación de Igualdad. Y bueno, pues el colofón, qué mejor colofón, después de esas manifestaciones multitudinarias, que el Día de la Mujer pues también tenga un color rosa de la solidaridad con el cáncer y que haya contado con una respuesta masiva tan grande. Así que enhorabuena a todos los que también a través de Radio Televisión lo habéis hecho posible para que llegase a muchas personas que no han podido estar aquí por diversas circunstancias y porque todos tenemos un granito de arena en este día tan maravilloso, en este éxito una vez más de ese ejemplo de compromiso de nuestro pueblo. Gracias, alcalde. A lo largo de toda esta jornada y previamente durante muchos meses, y la carrera rosa de la mujer en Los Palacios de Villafranca tiene imagen de mujer, seguramente que es la de Guadalupe Moreno, que lleva 3 años a tope con esta causa y ella lo tiene como algo muy suyo, pero que comparte con todo el pueblo. Guadalupe, lo primero que tenemos que decir, felicidades, enhorabuena de KV a Guadalupe Moreno. Pues nada, muchísimas gracias, te felicito a ti porque también la has hecho corriendo, ¿vale? Así que lo aprovecho. Pues nada, eso es un reflejo de la respuesta que el pueblo nos ha dado a este llamamiento que nosotros hemos hecho con nuestra tercera carrera rosa. O sea, yo a mí en el corazón no me cabe ya más. ¡La alegría. Número uno! ¡La número uno! ¡La número uno! Bueno, él es Juan Garrido, el speaker de nuestra carrera y además el que hace todas las carreras más importantes a nivel de Andalucía, de Andalucía. Así que nada, lo que te estaba comentando, o sea que no me cabe ya más alegría en el corazón porque haber visto tantísima gente aquí en el parque moviéndose por el pueblo, o sea, la marea rosa otra vez ha vuelto a inundar las calles de nuestro pueblo y yo solamente tengo que dar las gracias a toda la gente que se ha inscrito, que a lo mejor hay mucha gente a la que le ha supuesto un esfuerzo apuntarse ella, su niña, su... ¿Vale? Eso por un lado. Luego, agradecimiento al ayuntamiento porque viene conmigo de la mano también en este proyecto tan gordo. Y sobre todo, aquí os presento a Matías. Matías Montero es nuestro director de sucursal y es el que aguanta, sobre todo, estas locuras a las que nos metemos. O sea, sin él sería imposible, siempre lo tenemos con nosotros y nos da ese apoyo que necesitamos.
para poder continuar haciendo la carrera rosa. Y antes de que Matías hable, agradecimiento de verdad a todos los patrocinadores del pueblo. O sea, ha sido una cosa súper, súper grande. O sea, ha participado todo el mundo, empresas grandes, empresas pequeñas. O sea, que de todo corazón, de verdad, que no ha sido en balde, que esto merece la pena, porque vamos a hacer un donativo a la Asociación Española contra el Cáncer muy importante a través de este año. Así que millones de gracias para todos ellos. Y nada, os dejo aquí con Matías Montero. Gracias, felicidades de Guadalupe. Bueno, Matías, contento, orgulloso, satisfecho. Encantado. Es el tercer año, pues la tercera edición en la que somos patrocinadores. Y bueno, DKV es una empresa que se caracteriza por ayudar a promocionar la vida saludable, los hábitos saludables, el hacer ejercicio y sobre todo apoyar a las personas que tienen dificultad, personas, en este caso mujeres, que luchan contra el cáncer. Nos van a tener en los palacios siempre a disposición para cualquier evento que necesiten nuestro apoyo. Les agradecemos muchísimo, sobre todo a nuestro equipo de Guadalupe Moreno y toda su gente, que sabéis que hacen un esfuerzo espectacular, y al Ayuntamiento de los Palacios, capitaneado por Juanma, que bueno, se vuelcan también con la prueba, y la verdad es que para nosotros es un honor. ¿Esta carrera ya no hay quien no la quite a las palaciegas? Pues no, es muy difícil. Nosotros hemos organizado durante muchos años, hemos sido patrocinadores de la carrera de la mujer en Sevilla, y te puedo asegurar que convocar a 4.600 mujeres en los palacios, en una población de 38.000 habitantes, es un éxito espectacular. Pues nada, felicidades a DKV. Gracias, y gracias a vosotros por estar ahí también, ¿eh? Gracias de corazón. Gracias, Guadalupe, gracias. Haciendo el pasito de la rusa. Y los manes mandando piquetes. Me rusa, la rusa. Los piquetes. En los musicales. Hay que hacer un balance de esta jornada solidaria, reivindicativa y festiva. Ese balance es totalmente positivo para todo el pueblo de los palacios, para hombres y mujeres. Pero las mujeres han sido hoy las que han pegado la voz y han salido a la calle para poner su granito de arena con esa causa que es tan importante y que en cualquier momento nos puede tocar a alguno de nosotros. Nosotros vamos a despedir este reportaje pues con esa positividad, con esa alegría, con ese colorido y con ese ambiente festivo que durante todo este domingo 10 de marzo hemos vivido en la tercera carrera rosa de la mujer de los palacios de Villafranca.